misión posible. Qué felicidad estar nuevamente llegando a sus hogares, llevándoles el talento, la pasión, las ganas de los emprendedores de nuestra ciudad. Y es que precisamente en manos de ustedes y de nosotros está en hacer el cambio, ¿sí? En apoyar a los emprendedores que tanto los necesitan. Si usted a veces siente como no tengo la luz, no tengo la chispa, pues María Esencia le lleva la luz a su vida. Bienvenida, Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Feliz de que nos estés acompañando el día de hoy, que nos cuentes también cómo nace entonces esta idea de negocio, este emprendimiento. Listo, María Esencia nace desde la necesidad de crear y de ser luz para otros seres, de llevar como toda esa, pues esa esencia y ese cambio que se puede hacer con una luz. Entonces, María Esencia nace como, sí, querer compartir cómo ha sido mi proceso y cómo iluminar otros seres. Bueno, entonces vamos a comenzar con estas que están aquí adelante, ¿de acuerdo? Perfecto. Porque veo algo bien innovador. Mire, siempre lo hemos dicho aquí en Misión Posible, mire, muchas personas puede que vendan velas, sí, pero ¿usted cómo puede hacerlo diferente? Ellos las están haciendo diferente. Vamos a hablar desde el empaque, que es un empaque que vemos. ¿Este qué material es? Es hojalata. Hojalata, hojalata, el cual nos permite además reutilizarlo y que luego nos podríamos poner en contacto con ustedes, claro, para que nos vuelvan a fabricar entonces la vela, me imagino que en este caso personalizada. Sí. Pero además vamos a tratar de hacer entonces enfoque porque aquí la vela en el interior tiene un cristal. Selenita. ¿Cuál es la intención entonces de que esta vela sea así? Me imagino que tiene todo. Sí, claro. Mira, todas estas velitas que ves acá, son 7, hacen parte de un kit. Es un kit que se llama Conexión y lo que hace es que trabajamos chakras. Entonces trabajamos la armonización de los chakras con el color. Están intencionadas con el arcángel que me ayuda también a trabajar ese chakra y con el cristal para ese chakra. Entonces es como el combo completo, o sea, no es una sola vela y el color porque sí, no, o sea, es porque vas a trabajar una energía en específico. Aquí hablamos entonces y podemos mencionar un poquito acerca de las energías. Miren, muchas veces y con todo lo que estamos viviendo necesitamos creer, conectarnos. Usted ya se está conectando con lo que necesita, con lo que necesita transformar, está transformando su energía, que sea a través de la luz que lo pueda lograr. En este caso tenemos una idea de negocio que nos permite a través de cada una de la vela, a través de los cristales y además de un color, conectarnos con cada una de esas necesidades. ¿Cuál es? También sería? Tenemos este kit. Ya vamos a hablar. Perfecto. Por pasos. Vamos a ver entonces primero, estas serían más o menos qué intenciones para quienes entonces nos estén viendo y tengan la necesidad de pronto de necesito eso, necesito conectarme conmigo, porque cuando nos conectamos con el ser superior, crean lo que usted crea, es importante porque nos da ese equilibrio, nos da esa tranquilidad. Perfecto, mira, entonces comenzamos con esta, que es la velita que nos ayuda a trabajar el primer chakra. Está pues como intencionado con el arcángel Uriel, que es donde trabajamos toda la parte de la prosperidad, como todo el enraizamiento, como esa parte muy muy terrenal, y tiene un cristal de obsidiana también perfecto para ese chakra. Muy bien, vamos con continuamos con el segundo chakra. Lo podemos trabajar también con arcángel Uriel y es como el chakra de la creatividad, ¿cierto? Ahí puedo crear y trabajar ese chakra espectacularmente y tiene ojo de tigre. Este tiene el empaque dorado, ¿es diferente por? Sí, no, solamente como para hacer el juego de colores. Perfecto. De los empaques. Seguimos con el tercer chakra, que es el chakra del plexo solar, que es donde se albergan todas las emociones. Entonces ahí podemos trabajar como esas emociones que no hemos autogestionado, que están ahí, que nos generan malestar, todo ese cuento, entonces lo podemos hacer. Vamos con la siguiente. Seguimos con el chakra corazón, con el arcángel Rafael lo podemos trabajar. Lo podemos trabajar con cuarzo rosa, con colores verdes, con alimentos verdes. Es súper bonito. Vamos entonces con el siguiente. Sí, sería el chakra de la garganta, que es el chakra de la comunicación, que es el que me permite expresar correctamente, amablemente, desde palabras amorosas. O peor, el que no se lo comunica y se enferma por no comunicar. Y se enferma, exactamente. Vamos con el siguiente. El chakra del tercer ojo, que es el que me permite ver con claridad, el de la intuición, y me, digamos que me conecta como con los colores púrpura y puedo trabajar con la matista. Vamos con el último. Que es el chakra corona, que es el que me conecta con la divinidad. En este caso tiene selenita, que es para limpiar energías. Bueno, ahora sí vamos a ir con este kit. Miren, me encanta cuando encontramos a través de un emprendimiento, a través de la magia, en este caso de las velas, poder agradecer, sentir que perdonamos, crear esos rituales personales, porque muchas veces más que creer en algo es creer en nosotros, en esa necesidad que tenemos, y aquí entonces encontramos este ritual. Sí,
Es un kit con una técnica de sanación hawaiana que se llama el Ho'oponopono y consiste en repetir conscientemente: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo podemos hacer pues como para cualquier situación, o sea, no tiene que ser como hay algo súper específico, no. O sea, yo hoy quiero perdonarme por tal acción que sé que no fui correcta, entonces en mi práctica diaria de conexión puede ser la meditación, la oración, pues ya eso es muy personal. Enciendo mi vela y me conecto en mi momento. Entonces, o sea, hacerlo conscientemente, no solamente encender una vela porque sí, no. O sea, hacerlo con propósito, porque ahí es donde pues se hace como realmente el cambio. Alejandra, pero no está mal para las que nos gusta, por ejemplo, leer, acompañar entonces la noche de lectura o simplemente estar en casa haciendo nada, pues qué sé yo, tomándose algo, simplemente prender una velita, sí, y vemos perfecto. Entonces aquí unas presentaciones que nos permiten eso. Claro que sí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué colores encontramos? Tenemos, bueno, el color blanco, que es como, se utiliza como para limpieza energética del espacio, ¿cierto? Entonces, en mi momento de lectura yo puedo encender mi velita con la intención de que limpia y purifica el espacio y me siento a leer perfectamente. La amarilla podemos trabajar como la concentración, ¿cierto? Entonces es mi momento de estudio, pero entonces necesito estar concentrado, quiero estar concentrado, la velita amarilla. Pero además tenemos otra presentación que es un poco más grande, que puede, sí, durar un poco más. Sí. Por favor, ¿me enseñas la velita? Mira. En este caso tiene como un toque de flores. Sí, tiene unas florecitas y pues se hace precisamente como para armonizar, para que cada vez que sea encendida armonice el espacio. Alejandra, pues este es el momento para todos los que quieren entonces encender la luz de su vida, para que les demos redes sociales y teléfono. Bueno, me encuentran en Instagram como @amarescencia_ y tengo pues como la línea de WhatsApp, que es 300-829-7747. Gracias por acompañarnos. ¿Qué significa para ustedes los emprendedores estar aquí en Telemedellín? Es una oportunidad súper bonita de llegar a más personas, de literalmente ser luz para otras personas. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Miren, y es que aquí en Misión Posible les traemos diferentes emprendimientos. Pasamos desde la energía, lo espiritual, de cómo sentirnos bien, a sentirnos y a estar bien, a ver nuestro cuerpo, digamos, en equilibrio. Porque más que vernos delgadas o ver entonces una línea, es estar bien y saludables. Bienvenida, Lina. Gracias, Daniela. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos de qué se trata este emprendimiento. Bueno, nuestro emprendimiento es de mancuernas en concreto. Surgió, como la mayoría de los emprendimientos en este tiempo, pues en la pandemia. Realmente fue porque cuando estábamos confinados, que muchas personas nos quedamos sin trabajo, en casa, sin saber qué hacer, con incertidumbre, viendo tantas noticias de lo que sucedía en el mundo, en Colombia, en mi ciudad, me encontraba amigos sin trabajo. Yo decía, ¿yo cómo puedo ayudar gente? Pero al mismo tiempo sentía que no podía salir a ayudarlos por ese miedo del COVID. Entonces yo decía, no, pues, o sea, yo veía las noticias y muchas veces me trasnochaba, madrugaba, no pensaba, otras pensaba. Pero, pues, un día dije, para ayudar tengo que empezar por mi familia, y aproveché la pasión, me identifiqué con muchas personas y dije, pues hay muchas necesidades en este momento y los elementos deportivos están muy costosos, entonces, ¿por qué no crear algo que sea a un precio justo y que nos pueda ayudar en este tiempo que estamos en casa? Pero además recordemos, estamos llenos de energía porque nos quedamos entonces un largo tiempo en casa, cerraron los gimnasios, no podíamos entonces estar de pronto en la actividad física, pero entonces encontrar un emprendimiento como este que se convierte en el aliado, que nos lleva esas herramientas que normalmente encontrábamos entonces en esos lugares donde íbamos a hacer deporte, y ahora adaptar nuestros espacios para que también podamos hacer ejercicio en nuestro hogar. Yo sé que es importante tener esa conexión de pronto de los profesionales, quienes son los que saben qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, pero es que las herramientas deben ser de nosotros. De ahí la importancia, Lina, de este emprendimiento, de tener nuestras propias herramientas, porque recordemos que ahora sí que debemos cuidarnos de no compartir los elementos con el virus, con todo lo que tenemos en este momento. Yo creo que tener las cositas personales limpias es importante, y sí, por eso es importante. Pues fue a
aprovechar como todo lo que pasaba en el entorno, aprovechar las oportunidades de que muchos profesores en muchos gimnasios estaban dándonos como esa moral en videos virtuales, en vivos. Y yo decía, bueno, las herramientas. Una vez escogía un bolso lleno de arroz, yo llegué a cogerlo lleno de arroz, de gaseosa, llenos de agua. Y era súper incómodo, la verdad, pero cuando uno quiere, puede. Entonces uno decía, yo subo así sea con la panela, yo compro la bolsa de pan, no sé. Pero entonces ahí fue cuando decía, no, necesito algo que me ayude. Y pues yo dije, no, unas mancuernas de concreto. Aproveché las habilidades que tienen que tenemos en mi casa, en mi hogar, en mi familia, para que somos buenos, listo. Entonces ahí fue cuando unimos como todas esas ideas, qué es lo que quiero, y empezamos. Lo más difícil de todo fue arriesgarnos, porque el miedo es lo que no lo deja a uno. Yo pues, ¿miedo de qué? En este momento, ¿qué hay que perder? O sea, no hay que perder nada, vamos, vamos, vamos. Y yo le decía a mi mamá, nos va a ir súper bien, y ella me miraba, y yo era como, nos va a ir muy bien, pero yo también con miedo de lo que fuera a pasar. Pero bueno, fue muy bacano porque la gente lo aceptó súper bien. Bueno, entonces comencemos a hablar del producto como tal. Vemos entonces unas mancuernas, pues creo que ya lo indicaste, están hechas de cemento, pero entonces vemos el diseño. Normalmente hemos visto las de cemento, que normalmente son como redondas, que llenan como tarros de reciclaje. En este caso vemos un diseño pues completamente diferente. Por aquí tenemos una de 3 kilos para la niña. Tiene fuerza. Bueno, este material de aquí es ¿qué? Este es PVC, pero PVC hay muchos tipos de tubo PVC. En este caso nosotros usamos uno de los mejores y pues hemos hecho pruebas que sean aptos para que la gente pues que nos compra, nuestros clientes, se sientan en confianza y puedan entrenar. Hemos hecho pruebas, la verdad, con las redes sociales no empezamos al principio porque queríamos saber qué era lo que estábamos vendiendo, y pues eso es un arma de doble filo, porque si tú vendes algo bueno, la gente te va a buscar, pero si no vendes algo bueno, pues se van a caer encima, y lo que uno quiere es que le vaya bien y que la gente se sienta en confianza, porque yo también las usé para entrenar, entonces primero quería saber qué era lo que estaba viendo. Muy bien, entonces de las mancuernas, ¿qué pesos tenemos? Bueno, manejamos desde 3 kilogramos, se venden por par, 5 kilogramos, 8 kilogramos, 9 kilogramos, 13.5 kilogramos, también añadimos otras cosas como el lacito, la colchoneta, porque solía entrenar encima de la toalla, todos los días era la toalla, entonces yo dije no, la colchoneta también, y bueno, me uní con otras personas. Además, fue algo muy bacano porque le dimos oportunidad laboral a muchas personas. Es más, en este momento las personas que estén interesadas también en vender sin tener que invertir lo pueden hacer. Yo iba a saltar, pero les iba a hacer el oso, pero ya me están diciendo. Sí, sí, por favor, no, una muestra. No, va y se cae en vivo, ¿y qué hacemos? Bueno, tenemos entonces todo el kit para hacer ejercicio en casa, tenemos el lazo, tenemos entonces estas que son para todo el ejercicio abdominal, ¿verdad? La ruedita abdominal también, pues digamos que nuestro producto principal es las mancuernas, pero pues mucha gente nos dice, bueno, y tienes la ruedita, tienes el lacito, entonces también como que quisimos hacer esto y unirnos con otras personas para ofrecerle a nuestros clientes un combo completo. Este es un tipo de hacer negocio y un modelo de negocio muy exitoso, que es tercerizar, o en este caso la producción se terceriza. En este caso este producto es de ustedes, pero para otros elementos están ayudando a otros emprendedores. Ya lo he dicho mucho esta semana, porque hemos encontrado muchas personas que en medio de la pandemia han encontrado esos aliados comerciales para tener, primero, expandirse, segundo, tener un mejor catálogo de productos, y tercero, pues ayudar a otros, porque juntos llegamos más lejos, definitivamente. Lina, en este caso, pues este hombre, por ejemplo, si hablamos de Santiago, yo creo que esto le queda chiquito. Santiago. En caso tal de que necesiten una pesa más grande, bueno, ¿se sí puede? Claro, nosotros manejamos hasta 25 kilogramos, no decimos no a nada. Si se puede hacer, lo hacemos con todo el amor. No, y hasta 25, pues ya me pueden preguntar por las redes y los puedo asesorar. Sí, pues la gente que está entrenando en este momento, que ya abrieron los gimnasios, es gente que quiere empezar con el hábito de hacer deporte. Entonces, bueno, vamos a seguir. Si solo dos clientes hay, para esos dos clientes vamos a trabajar. En la ciudad conocemos además el caso de muchos entrenadores que son muy tesos y que en este caso están dando clases particulares por todo el caos que hemos vivido este año, pero que además nos ha enseñado muchísimo sobre el camino del emprendimiento.
descuento. Para aquellos entrenadores, ¿podría haber un precio especial en caso tal de que nos esté viendo claro que puedan venderle a sus clientes? Claro que sí. Nosotros manejamos precios para las personas que quieran recomendarles a sus usuarios o también que quieran vender nuestro producto. Tenemos precios especiales. ¿Quiénes hacen parte del emprendimiento de tu familia? Bueno, está mi mamá, que está grabando por allí, la camarógrafa, la que está aquí organizándola. Que no le gusta salir en nada. Ella me dice, no haga nada, Lina, no me vaya a decir, no me vaya a mencionar. Está bien, la mamá. Bueno, ya la mencionamos, mi mamá, mi padrastro, mi hermanito tiene 15 años y él nos ayuda, por ejemplo, en horarios que puede porque estudia, los tubos, los hace súper hermosos. Bueno, a mí también me tocó meterme a lijar porque esto lleva un acabado, o sea, la mano de obra que lleva es muy, muy enfocada, o sea, que quede súper hermosas así y es muy dedicado, nos dedicamos demasiado, la verdad, nos fuimos a lo simple, pero dar algo bonito y a un precio justo. Muy bien, que sea entonces el momento de las redes sociales, ¿y el teléfono? Bueno, gracias. Bueno, las redes sociales es @ Mancuernas en concreto en Instagram. También me pueden contactar a la línea de WhatsApp 313-635-2786. En Facebook, bueno, no pueden escribirme a Lina Isa Solarte, ahí también los puedo asesorar. Todavía no estamos muy fuertes como en Facebook, pero bueno, ahí vamos. Lina, todos los días aprendo más de ustedes, me inspiro más. Ustedes definitivamente son dedicación, son amor, es caerse, volverse a levantar. Y algo bien importante, y es que cuando los emprendimientos son en familia, es enseñarle a los jóvenes, a los niños, el valor del trabajo, porque hay que trabajar fuerte para salir adelante. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero usted no se desconecte, no se vaya, porque si a usted le gustan las plantas, se tiene que quedar. Ya volvemos. Estás viendo Misión Posible. Continuamos en Misión Posible y es que Medellín es flores, sí señores, Medellín es flores, pero también es emprendedores, Medellín es pujanza y precisamente ustedes nos están demostrando que sí se puede, que podemos a través de las plantas transmitir amor, transmitir entonces pasión y paz. Sí señora, total, muchísimas gracias por la invitación, efectivamente eso es lo que nosotros queremos lograr pues con nuestro emprendimiento, es suculentas, cactus y flores, arreglos florales como los pueden ver. La idea de nuestros arreglos y de todos nuestros productos es llevar y regalar vida a todas las personas que en algún momento, así como nosotros, pasamos por situaciones complicadas en medio de una cuarentena, en medio de todo lo que trajo pues el COVID para nosotros. Entonces esa es nuestra idea, regalar vida, regalar una planta que es pues como regalar algo que te va a durar mucho tiempo. Vanessa, más que regalar algo que te va a durar mucho tiempo es lo que tú dices, regalar vida y regalar entonces esos espacios, para esos espacios que se llenen de luz, que se llenen de eso, de amor. Porque cuando tenemos una planta es saber que tenemos un ser al que hay que cuidar, al que hay que regar, como todo en la vida. Porque todo en la vida hay que cuidarlo. Y yo creo que cuando regalamos una planta también regalamos eso, regalamos que aprendamos a valorar la vida. Exactamente, Daniela, eso fue lo que nosotros aprendimos y a raíz de la situación pues de la cuarentena, de todo lo que vivimos, nosotros trabajamos en un cultivo de hortensias y pues obviamente por situaciones nosotros tenemos un hijo y tuve que quedarme en casa cuidándolo, estar pendiente de él, entonces decidimos trabajar de forma diferente. El gusto de nosotros siempre ha estado pues como en decoraciones rústicas, lo ves acá, lo trabajamos todos nosotros, esto lo organiza mi esposo, todas las plantas de madera, las materas de madera las hacemos nosotros, todo es muy manual, trabajamos mi esposo, mi hijo y yo, y nosotros somos pues los que organizamos como todo. Y las flores, como anteriormente lo decías, estás hablando de asociados o aliados que también en cuarentena estuvieron momentos muy difíciles en todo el tema pues de las hortensias, por tema de exportaciones se perdieron muchísimas, entonces nosotros buscamos a partir de llevar una suculenta, podemos ayudarle también a las personas que trabajan con las flores, llevando el ramo de flores. Y es que recordemos que para los floricultores, no solo de Medellín, sino de todo el país, una fecha muy importante de exportación de flores era el Día de la Madre, el mes de mayo. Nuestro país cerró y canceló todos los vuelos a partir de marzo, y ahí fue donde
voy a permitir decir esto bien coloquial, comienza Cristo a padecer. Total. Y comenzamos a ver cómo a través de redes sociales trataron de vender el producto aquí internamente, pero créanme que los costos realmente para ellos son mayores a cómo pudieron venderlo aquí, porque en Estados Unidos, por supuesto, que es uno de los mayores comprobadores, compraban mucho, mucho mejor el producto. Sí, total. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. Inclusive, pues, todo el proyecto nació en fecha de madres porque se estaba perdiendo cantidad de flores. Entonces, empezamos con los ramos, a lo que tú dices, o sea, lo que se vende acá no es a como se vende por allá, pero había que no dejar perder las flores por lo menos, y se empezaron con los ramos. Vanessa, pero entonces vemos aquí un poquito el sello de la marca de ustedes, porque vemos cómo ustedes buscan la forma de tener el ramo diferente, no simplemente vender las flores por venderlas. Por aquí vemos un arreglo diferente y por aquí vemos una presentación que tenía yo en mis manos que tiene sus detalles, tiene una cinta. Entonces, es el sello propio de ustedes. Total, es lo que nosotros queremos transmitir. O sea, queremos transmitir esto, que se llene un lugar de vida. Ya hay muchas personas en casa que están trabajando y que se quedaron allá y que vamos a quedarnos mucho tiempo más en casa. Entonces, para ellos tener una planta como esas puede ser un cactus con un mensaje de paz, con la palabra que la persona lo quiera pues poner, se lo va a tener tranquilamente en su casa. Este es un terrario, los terrarios también están pues muy de moda y son vida, ¿cierto? Es algo muy sencillo, que es lo que queremos que también la gente entienda, que no tener una planta no es como una camisa de fuerza, sino que es ponerle cuidado, atención, y que si usted es constante en echarle agüita, en ponerle cuidado, va a mejorar también pues su espacio en el que está trabajando o en donde se encuentren. Quería preguntarte acerca de las materas que son, por ejemplo, en estas que son de madera, o en este caso son tipos troncos, sí, señora. Si ustedes las convierten, el tema de la humedad, ¿cómo se le maneja? ¿Ustedes tienen un trabajo ya realizado? Ella está impermeabilizada, ¿cierto? Para que el tronco pues no se pudra, al igual pues el tronco es grande con la intención de que tenga pues una duración muy alta, y tienen por debajo, por ejemplo estos, tienen por debajo el desagüe para que el agua no se estanque. ¿Cierto? Entonces acá tenemos pues como los desagües en las materitas, y adicional a eso hay algunas plantas como esta que nosotros recomendamos que no se les vierta agua con pues con una coquita como normalmente se hace, sino que se haga a través de un spray. Entonces con un atomizador lo puedes hacer tranquilamente, la planta va a permanecer húmeda y vas a tener una planta muy sana en tu casa. Por aquí tenemos otros que son de colgar, por ejemplo, para adornar entonces los espacios. Exactamente, tenemos para colgar, tenemos materas en cerámica, materas pues como les decía con algún nombre, algo más sencillito de pronto para niños, para dar un regalo. Nosotros trabajamos con nuestro hijo y la idea, como lo decías anteriormente, también es enseñarle el trabajo y el tema de la responsabilidad, porque si tú tienes una planta tienes que ser responsable en echarle agua, en estarla revisando. Entonces eso es lo que nosotros queremos enseñarle a las personas también con nuestro proyecto, que puedan tener un lugar lleno de vida, de armonía, y que adicionalmente pues tengan algo muy bonito en casa. Vanessa, este es el momento de las redes sociales y el teléfono. Bueno, nuestras redes sociales por el momento tenemos solamente Instagram. Nos pueden encontrar en Instagram como @paz.interior y al final una S, o sea interiors, y al WhatsApp 301-583-2209 también nos pueden contactar y les hacemos el envío de todo lo que necesiten. ¿Qué significa para ustedes estar aquí en Misión Posible? Eso es una bendición muy grande. Nosotros sabemos que a través de todo lo que hemos pasado no podemos perder la fe, y que iba a llegar un momento en el que íbamos a poder, como se dice, florecer o poder estar vivos, y eso es lo que estamos en estos momentos sintiendo, que nos vamos a florecer a partir de este momento con nuestro emprendimiento. Vanessa, gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias, Daniela. Y es que sentir que estamos vivos también es sentir empatía, ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. En Telemedellín lo comprendimos, o más bien lo analizamos y dijimos, hay que ayudar a los emprendedores. Nació Misión Posible y es para que ustedes, quienes están allá, quienes están comenzando ese negocio pequeñito, comenzó en pandemia, se inscriban y hagan parte de esta familia. ¿Cómo lo pueden hacer? Inscribiéndose al correo misionposible@telemedellin.tv. Se lo repito, tome nota. La señora está corriendo ya por el lapicero. Se lo voy a decir despacio. misionposible@telemedellin.tv. Estas pantallas son para ustedes, porque en Telemedellín aquí te ves. Gracias por acompañarnos en Misión Posible. Y recuerda que tienen una cita con nosotros, por supuesto con los emprendedores, y es a las 10:30 de la mañana por Telemedellín.